Bienvenidos, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Hoy tenemos un programa con un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre jazz, sobre la historia del jazz, pero sobre todo sobre una actividad muy importante que se va a hacer aquí precisamente en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana. Vamos a dejarlos con la sorpresa de qué actividad será, pero es una actividad que tiene que ver con el jazz. Tenemos un invitado venido directamente de los Estados Unidos, aunque es un santiaguero muy conocido, muy reconocido, un músico, un gestor cultural y también un empresario de aquí de la ciudad de Santiago. Y con él nosotros vamos a hablar sobre ese tema tan importante que es el jazz. Pero también tenemos artes visuales con Jairo Ferreira. También tenemos algunas reseñas de exposiciones de artes plásticas que ha habido aquí en la ciudad de Santiago. Y tenemos un contenido muy variado para ustedes el día de hoy en su programa Ciudad Cultural. Bienvenidos y quédense ahí que vamos de inmediato a empezar a hablar de ese tema tan importante que es un tema que tiene que ver con la música, con el arte, que es precisamente la historia del jazz, qué es el jazz y algo que se va a realizar aquí en la ciudad de Santiago, esperemos que muy pronto, que tiene que ver con ese género musical tan extraordinario, la música de los músicos se le dice al jazz. Quédense con nosotros todo el programa y nos vemos en un momento que vamos a empezar entonces a hablar acerca de la historia del jazz. Del programa en la presentación. Hoy tenemos un programa especial dedicado casi exclusivamente al jazz y es dedicado casi exclusivamente a una persona que es músico, que es un gestor cultural y que es una persona muy reconocida y conocida aquí en Santiago, que lamentablemente hace un tiempecito se nos fue para los Estados Unidos, pero que vino de pasada de nuevo por aquí y que tiene algunas actividades para los santiagueros que va a compartir con nosotros aquí en el programa. Y a quien les damos la bienvenida, a Edwin Lora, un músico de aquí de Santiago y una persona, no solamente un músico de Santiago, una persona muy conocida aquí en la ciudad, una persona también entendida, experto en el tema que vamos a hablar en el día de hoy, que es precisamente el jazz. Bienvenido, Edwin. Gracias. Muchas gracias por estar en el programa. Y queremos empezar preguntándote, Edwin, porque precisamente ese es el tema del programa, como hablamos al principio. ¿Qué es el jazz? ¿Cuál es de dónde viene ese género musical que nosotros conocemos como jazz? Mayormente, gracias por tenerme aquí, Máximo, y gracias a los amigos de televidentes. Mayormente, el jazz para mí, yo voy a hablar de mi punto de vista, es una actividad liberadora. Psicológicamente, emocional. Es un lazo cultural porque une a todos los países en el mundo ya. Nació de una manera accidental, pues los esclavos negros que estaban en el sur de los Estados Unidos se encontraron con estos instrumentos europeos y su manera de tocar creó un lenguaje, un fraseo específico que hacía que la gente se sintiera feliz, se sintiera liberada. Es una manera de liberar el estrés psicológico con que estamos viviendo en la sociedad. Y para mí el jazz es una expresión. Pero el jazz entonces proviene de los negros de los Estados Unidos, los negros norteamericanos. No, los dos. Porque al mismo tiempo que sucede que se inicia el jazz en los Estados Unidos, también su apogeo hizo que los blancos también tuvieran acceso a tocar, porque la música es como una fiebre que se pega, y todos empezaron a tocar jazz. Pero entonces, algunos géneros musicales norteamericanos, por ejemplo, como el rock, ¿provienen del jazz? ¿Es así? Realmente la música que une todas las músicas en Estados Unidos es el blues.
Y del blues saltó al rock. El rock es más bien como una especie de extensión, más llamativa, fuerte y con un tipo de estilo diferente. Pero lo interesante del rock es que también fue creado por los negros. Fue creado por los negros norteamericanos. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las características del jazz? Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros nos damos cuenta cuando escuchamos jazz es la improvisación, que los jazzistas tienen una capacidad para improvisar y que eso es una de las características principales del jazz. A diferencia, por ejemplo, de la música clásica, que lo importante es la técnica, la capacidad que tiene el músico, la capacidad técnica que tiene el músico. ¿Cuál es la característica? Tú como músico, no ya como uno que lo que hace es que escucha jazz, sino tú como músico, ¿cuáles son las características del género? Una vez escuché o leí a Jimmy Heath, un gran saxofonista americano, decir que las tres cosas más importantes eran el ritmo, la emoción y la creatividad. Y esas son las tres características que yo creo que hace que el jazz sea una música tan interesante cuando tú la escuchas. El ritmo, pues tú tienes una variedad de estilos que tú puedes mezclar. La capacidad de poder hacer como un plato gourmet. Tú puedes poner muchos ingredientes en eso. De ahí viene que nosotros los latinos tenemos también un espacio. Sí. Los brasileños tienen su espacio. La música libre, lo que le llaman free jazz, que es una música sin estructura, pero mayormente con una estructura abstracta, también tiene su lenguaje y participan del jazz. Y en el caso de la República Dominicana, ¿cuáles son los principales representantes o algunos de los representantes del jazz en la República Dominicana? Teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, una figura que tiene una figura internacional, que es Michael Camilo, que es un jazzista, un pianista muy reconocido. El jazz ha llegado realmente a los músicos dominicanos, se interpreta regularmente jazz aquí en el país. Totalmente de acuerdo, y cada vez está creciendo más, por ejemplo, con Fernando Rodríguez Mondeset, que está haciendo una gestión magnífica con su trabajo de traer músicos de todas las esferas en el mundo, y al mismo tiempo también pertenece a una organización de escritores de jazz. Eso ha hecho que se haya abierto más el mercado del jazz en el país. Además de todo eso, voy de lo más actualizado hacia atrás. Muchos músicos se han graduado en Berkeley, dominicanos, como excelentes músicos se han graduado ahí. Están actualmente trabajando la música popular y la música del jazz también. Como Juan Luis Guerra, Pindian, otros más que ahora mismo no me viene a la mente, pero sé que hay varios. Que ha dicho Juan Luis Guerra que sus bases son jazzísticas, porque eso fue lo que él estudió en Berkeley. En Berkeley estudió arreglos, composición, y realmente interesante que su proyecto mayormente junto con Mario Dalia fuera una especie de cuatro voces con música popular dominicana. Y eso le dio a Juan Luis y al grupo 440 una increíble aceptación, porque en ese tiempo la música que se estaba produciendo a nivel local era una música que tenía con algunos elementos interesantes armónicos, pero no se había abierto tanto como cuando se inició el grupo de 440. Pero volviendo de nuevo a la pregunta, hay mucha gente, por ejemplo, el jazz se empezó a tocar aquí en Santiago con esos grupos que venían de Santo Domingo. Recuerdo en La Lata vino Michael Camilo una vez. Sí, en La Lata. Y se presentó ahí, todo el mundo pasaba por ahí y dice, oh, wow, mira esa música. Para la gente que no lo sepa, La Lata era un restaurante, una cafetería que quedaba en la avenida 27 de Febrero, al lado del también desaparecido Cine Doble, que tenía una lata gigantesca de 7-Up. Y yo recuerdo también los conciertos que se daban en el Cine Lama, que Federico Aswood
fue uno de los primeros que empezó a traer grupos acá. Yo ahí me acuerdo de Darío Estrella, gran músico, que está con nosotros. También ahí conocí al fenecido saxofonista Mario Rivera, que fue uno de los músicos de la orquesta de Tito Puente. Oh. Y fue considerado también uno de los 20 mejores saxofonistas del jazz. O sea, si usted escucha la música de Tito Puente, detrás ese saxofonista que está ahí es Mario Rivera. Mario Rivera. Y fue dominicano. Vivió de los 20 saxofonistas del jazz a nivel mundial. Sí. Y era dominicano. Y entonces la música, a la juventud le gustó mucho la idea de ir en ese tiempo al anfiteatro de la Ucamaima, que era el único sitio disponible, a ver música en vivo y a escuchar los expositores de música de jazz ahí. Ahí se hicieron muchas presentaciones. O sea que el jazz yo creo que también es parte de nuestra cultura, nuestra sociedad. Pero porque eso no vuelve, porque eso no vuelve a hacerse, esa clase de presentaciones jazzísticas, porque eso se ha perdido aquí en la ciudad de Santiago. Bueno, el apoyo comercial es muy importante. No solamente el apoyo comercial, sino el apoyo logístico, el apoyo sobre la existencia de que eso es importante para nosotros. O sea, los músicos de jazz mayormente estudian mucho, elaboran mucho su música, uh-huh, y merecen tener un espacio para... Uh-huh. Para proyectarse. Yo tengo también entendido que vamos a traer unos músicos aquí de nuevo, con el apoyo de las instituciones más importantes culturales de este país. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausita. Ya ustedes ven cómo realmente Edwin Lora, aparte de ser un músico, es una persona muy entendida en el jazz y que formó parte, como él mismo dijo, de esa vanguardia jazzística que empezó aquí en la ciudad de Santiago hace ya algún tiempo. Vamos a hacer una pausita y regresamos entonces con su programa más adelante, Ciudad Cultural. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA. Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Señoras y señores, bienvenidos a otra entrega más de mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira en el programa Ciudad Cultural. Este programa Ciudad Cultural que se transmite todos los sábados a partir de las 1 de la tarde por el canal 54 de Claro TV y lo grabamos aquí en el hermoso Museo de Arte y Cultura Dominicano de UTESA, en el Centro de Convenciones. En esta ocasión vengo a terminar de aclarar realmente la situación que se ha dado con relación a los murales frente a la Escuela Venezuela, de la cual le había platicado que iba a traer algunas imágenes
También voy a hablar sobre la grandiosa exposición de Patricio Correa, que se encuentra aquí expuesta en el salón del frente del Centro de Convenciones. Una exposición sin desperdicio que tuve la oportunidad de ir a ver y me recordó mucho a una exposición que hice que se llamaba Joyas de Medio Tiempo. Vi en Patricio, me vi yo mismo y vi la habilidad que tiene ese gran artista, quien se describe como un artesano realmente, pero para mí es un artista porque tiene la sensibilidad de dar detalles, de tener plasticidad y buen acabado en su obra. Claro, sus obras tienden a ser parte de una recopilación de elementos, un collage de elementos reciclados, pero aún así mantienen esa frescura que caracteriza a una buena obra de arte. Para mí, una de las mejores exposiciones que he visto de artesanía en hace mucho tiempo y con una sensibilidad tremenda. Patricio es una persona que ya como vimos en el programa anterior, es una persona con mucha sensatez y un hombre con los pies bien puestos sobre la tierra. Sabe lo que está haciendo y mis felicitaciones de todo corazón. Voy a comenzar a mostrarle algunas imágenes de cómo realmente encontramos los murales de la Venezuela. Ahí estamos en esta imagen que están viendo aquí. Aparecemos Pedro Javier Cofresillo curando las paredes de la Escuela Venezuela, donde están los murales de esos grandes poetas dominicanos que a quienes se le hizo honor en esas paredes. Y otra serie de imágenes que puedo mostrarle de cómo fue el proceso y cómo fuimos continuando. Ahí estoy iniciando el retrato famoso aquel que ha tenido la controversia, el retrato que yo comencé a hacer de Dionisio López Cabral. Todo aquel que me conoce y ha visto mi obra sabe que yo soy un retratista. Bueno, Danilo de los Santos dijo en una ocasión que yo era uno de los mejores retratistas del país. Yo tengo la capacidad de lograr plasmar la verdadera esencia de las personas en mis retratos. Lamentablemente, el Ministerio de Cultura y la Regional Norte del Ministerio de Cultura no tuvo el interés de permitirme terminar esa obra, inclusive quedando adeudando conmigo, Juan Gutiérrez, Joan Vidal y Pedro Cofresí una cantidad de dinero que hasta la fecha no nos han pagado. Yo le exijo a ellos que se hagan responsables y cubran esa deuda que tienen con nosotros. Yo no puedo exigirle a mis compañeros que vamos a terminar esos murales, eso que empezamos, que fue una labor tremenda. Yo no puedo exigirle que vamos a terminarlo porque ellos todavía no han dado la cara, no nos han dicho vamos para que lo terminen o lo que ustedes han hecho hasta ahora vamos a pagárselo para que otro lo termine. Asesórenos hasta dónde llegaron. Yo puedo mostrarle en el deterioro que se encontraban. Ahí está la representante de la escuela. La escuela fue la que pidió que el ministerio fuera en auxilio de esos murales que estaban deteriorando. El ministerio tiene la obligación de darle continuidad a esos trabajos. Y no solamente a eso, hay otros murales que le pertenecen al Ministerio de Cultura que están en la ciudad. Y por obligación que tiene el ministerio, debe mantenerlo, porque fue una inversión que se hizo ahí. Algo que ellos aparentemente quieren ignorar. Han hecho una inversión de dinero en hacer unos murales, resaltando muchos poetas y personalidades de la ciudad de Santiago y de la historia dominicana. Poesía, poetas, se le hizo homenaje también a algunos pintores en el cual yo trabajé. Hice un homenaje a Clara Ledesma, a Federico Izquierdo. Y están ahí, están en buenas condiciones. Los murales con los que yo trabajé están en excelentes condiciones. ¿Por qué el ministerio no se hace responsable? Porque el Ministerio de Cultura y la Regional Norte del Ministerio de Cultura no terminan de remozar esos murales. Eso es una inversión que se hizo en dinero y que debe mantenerse, no solamente por lo que es, lo que conlleva darle un mantenimiento a esos murales, sino porque es parte de nuestra cultura, porque esos murales son parte del folclore y la cultura de esta ciudad cultural.
Espero la respuesta del ministerio. Tienen todo el derecho a réplica. Pueden venir por el programa, si así lo desean, y hablar de frente sobre lo que ellos consideran. Yo simplemente estoy dando mi versión con pruebas, y así lo haré siempre, porque todo el que me conoce, todo el que conoce a Jairo Ferreira, sabe que yo soy una persona responsable, que siempre doy la cara. Y si usted se atreve a decir lo contrario, sabe que me va a tener de frente, como ahora. Yo me despido de ustedes, espero que hayan disfrutado este momento de mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira. Les invito a que sigan viniendo al Museo de Cultura, de Arte y Cultura Dominicano de aquí, de UTESA, al Centro de Convenciones, que vengan a ver la exposición de Patricio, que es una exposición muy buena, y otras exposiciones que se exhiben aquí. Para mí es un placer, y recuerden que esta es una ciudad cultural y yo hablo de artes visuales. Un placer. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dioses del mercado, el centro comercial, la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música y de literatura y de teatro y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme.
y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Amigos televidentes, continuamos con su programa Ciudad Cultural. Vamos a hacer algunos comentarios y algunas invitaciones para este sábado, empezando prácticamente el mes de marzo. Así que aprovechamos para invitarles a algunas exposiciones que han continuado del mes pasado. Continúa la Bienal de León Jiménez. Recomendamos a todos a que asistan, a que participen, a que aprovechen las obras que todavía se encuentran expuestas, no solamente las obras ganadoras, sino todas las obras participantes. Entonces, en el Centro León, de aquí de la ciudad de Santiago, todavía continúa la Bienal de León Jiménez. Vaya, asista, hay una guía que lleva a todos los espectadores, al público que quiere participar, y habla con el público acerca de las obras participantes y las obras ganadoras. También queremos invitarles, por supuesto, a las exposiciones de aquí del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Continúa Nadando entre Corazones, esa exposición que ha gustado tanto y que ha tenido tanto éxito, de Patricio Correa. Él mismo dice que él es un artesano, que él no es un artista, por lo que es una exposición de artesanías, de unos peces que él hace bellísimos, con materiales de reciclaje y también con cerámica. Entonces les invitamos, y con barro, les invitamos a que asistan a esa exposición Nadando entre Corazones de Patricio Correa, y que también continúa aquí en el Centro de Convenciones la exposición fotográfica 3 años de Fotosafaris. Y queremos invitarles también aquí en el Centro de Convenciones a la exposición de Grufos, el Grupo Fotográfico de Santiago, que se llama así precisamente El Carnaval de Santiago. Una exposición con motivo de nuestro carnaval. Al final del carnaval, luego del mes de febrero, siempre el Grupo Fotográfico de Santiago, todos los años, hace una exposición. Este año la he hecho aquí en el Centro de Convenciones. Y nosotros estamos presentando algunas imágenes de la calidad que tienen las fotografías sobre el carnaval aquí en los pasillos del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Y también queremos recordarles que continúa en Santo Domingo, en la zona colonial, en la calle El Conde número 58, la exposición que ha organizado la plancha ganadora del CODAP, del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. La plancha ganadora organizó una exposición que se llama Bajo mis alas, en la cual algunos de los miembros de la plancha ganadora y también algunos artistas invitados están exponiendo en Santo Domingo, en la calle El Conde número 58 de la zona colonial. Entonces también les invitamos a esa exposición del CODAP. Miren, El martes 26 de febrero se realizó una exposición a la que nosotros asistimos, una exposición en UTESA, en el Centro de Estudiantes de UTESA, específicamente en la biblioteca Ercilia Pepín, que eso es en la tercera planta del Centro de Estudiantes, con motivo de la Independencia Nacional. Esa exposición se hizo con parte de la colección personal de nuestro amigo Braulio Rodríguez, una persona que ustedes han visto varias veces aquí en el programa, que nos ha acompañado y que también es miembro de la organización de este programa, del equipo de producción. Entonces Braulio decidió hacer una exposición con motivo de la Independencia Nacional, y qué hermoso me pareció a mí el hecho de que a través del arte, a través de la pintura de pintores dominicanos, se haya realizado esta exposición en conmemoración a la Independencia Nacional.
O sea, que hayamos recordado la independencia nacional a través del arte de los pintores dominicanos. Ahí vimos pinturas de Jorge Morel, pinturas de Josi Jiménez, pinturas de Víctor Jiménez, de Chevalier, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hicimos un trabajo ese día, el día de la inauguración, que fue el martes 26 en el Centro de Estudiantes en UTESA, en la Universidad Tecnológica de Santiago, aquí en Santiago, y hicimos un trabajo sobre esa actividad tan hermosa que consistió a través de esa de la colección personal de Braulio Rodríguez, esa actividad tan hermosa de celebrar la independencia nacional, celebrar la época en la que nosotros empezamos a ser libres a través del arte dominicano. Una cosa que, yo le voy a recomendar muy brevemente. Precisamente el Estado, eso es lo que tiene que hacer, el Ayuntamiento de Santiago, la Gobernación, el Ministerio de Cultura. Qué hermoso sería si nosotros celebráramos la independencia nacional a través de la cultura y del arte dominicano. Qué hermoso sería si se pudiera hacer un concierto con artistas dominicanos, si se pudiera hacer una exposición de arte dominicano, de escultores, de pintores, si se pudiese hacer un recital poético de artistas y de poetas dominicanos para celebrar la independencia dominicana. Yo sé que en la cabeza de esas autoridades está muy lejos celebrar la independencia dominicana de esa forma, pero nuestro amigo Braulio Rodríguez sí lo hizo, y la Universidad Tecnológica de Santiago, y por eso nosotros asistimos personalmente a hacer una reseña de esa exposición tan importante, que todavía está abierta en el Centro de Estudiantes de UTESA y que usted puede asistir y presenciar una cantidad de obras de artistas dominicanos que pertenecen a la colección personal de Braulio Rodríguez. Entonces vamos a ver este trabajo que hicimos allá en la Biblioteca Ercilia Pepín, en la Universidad Tecnológica de Santiago, con esta exposición que lo que hace es que celebra la independencia dominicana a través del arte dominicano. Vamos a verlo y volvemos en un momento. De nuestro programa, ustedes lo han visto una cantidad de veces, hablando con nosotros acerca de Juan Bosch, acerca de la Escuela Pictórica de Santiago, etcétera, etcétera, que es Braulio Rodríguez, nuestro amigo, y que es el encargado de la exposición de hoy. Queremos saber, Braulio, entonces, en qué consiste la exposición, cuánto tiempo van a estar aquí expuestos esta extraordinaria colección de arte, y que tú nos expliques todo lo que tiene que ver con la exposición de hoy día. Sí, muchas gracias, Máximo. En esta exposición queremos resaltar el concepto de dominicanidad en el sentido del papel, en cierto modo truncado, desde aquel 27 de febrero de 1844, en donde se dan nuestros primeros pasos contentivos con relación a la independencia nacional. En ese concepto de independencia, como tú sabrás, es un proceso bastante lento, bastante difícil, en donde existen
una cultura que se ha desarrollado sobre otras piedras, sobre otros acontecimientos, sobre otros pueblos, y el pueblo dominicano busca su identidad. En ese sentido, la muestra que presentamos hoy es el devenir histórico a través de la formación de una escuela de pintura en la República Dominicana, que se inicia precisamente desde los predios de Santiago con nuestro inmenso Giorgi Morel. La muestra recoge pintores de esa escuela, que es donde se comienza a darle una expresión dominicana al arte, y en ese sentido nos comenzamos a apartar de la cultura europeizante en lo que se respecta al arte. En tal sentido, hay muestra de Giorgi Morel, hay muestra de Oviedo, hay muestra de Guillo Pérez, que conforman parte de esa escuela importante de la cultura dominicana y de la pintura dominicana que le da identidad. Hay una especie de recorrido sobre aspectos básicos relacionados con el papel que ha jugado en la cultura dominicana, en nuestra dominicanidad, la parte religiosa. Como tú sabrás, Gaspar Hernández fue una persona que jugó un papel importante en el proceso de la selección de los trinitarios, y hay en la exposición aspectos relacionados con la parte religiosa que es muy dominicana, y en tal sentido hay una parte cristológica, hay una parte de procesiones, hay una parte relacionada con el sentir cristiano nuestro, como sabrá el pueblo dominicano, ¿verdad? Ese juramento trinitario, la parte importante de la Biblia, la cruz en la bandera de la República Dominicana, son características que la exposición muy importante que tenemos hoy se manifiesta a lo largo de la misma. El recorrido también a través del carnaval, que es muy nuestro, el recorrido nuestro también a través de la música, exponente de la música con cuadros, retratos de esos músicos dominicanos que han tenido trascendencia en la cultura. Eso es lo que trata de recoger esta impronta que tenemos hoy aquí en la biblioteca virtual del edificio de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago. Estaremos aquí por una semana. Nosotros esperamos la visita de la comunidad santiaguera que apoye en este evento, porque creo que es una muestra bastante interesante que el público debe degustar. Televidentes, aquí nos encontramos de nuevo en la exposición del Centro de Estudiantes de UTESA, con Chevalier, un amigo artista plástico que ya ha visitado anteriormente nuestro programa. Y Chevalier, dándote la bienvenida, queremos que tú nos expliques y nos hables un poco acerca de tus obras que están aquí expuestas por una semana en el Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago. Bienvenido al programa, y queremos entonces que tú nos expliques ¿en qué consiste la obra que tú estás exponiendo el día de hoy aquí? Gracias. Bueno, ahí están, a la consideración de los televidentes. Son obras maduras, mi sentimiento, con una técnica mixta, atemporal, porque son como una especie de sueño. Son obras oníricas, ilusiones nocturnas. Se ve como si fuera un amanecer al mismo tiempo, como si fuera una lluvia, como si fuera una lunada. Estoy jugando con el tiempo, en este caso, para producir sensaciones distintas a las personas, ilusiones diversas, sensacionalismos, sentimentalismo, para captar y lograr penetrar en el carácter de las personas, dependiendo de su gusto estético.
Es por eso que pinto una obra temporal, las campiñas antiguas, como si fuera un pasado. Están las recuas de animales de la antigüedad que ya no se usan como transporte. Es como para producir una reminiscencia de una poesía tropical, romántica, dulcificada, para tranquilizar y dar alegría a las almas, para abrir los ojos de la admiración, de la sorpresa y de todas las sensaciones que pueda yo lograr a través de mi obra. Tenemos entonces a otro entrevistado que ha pasado también por nuestro programa, uno de los pintores más importantes de Santiago, hijo de un ícono de Santiago, Yoyi Morel, y queremos aprovechar su presencia para preguntarle acerca de estos dibujos de Yoyi, dos dibujos, uno de 1967 y uno de 1978, para que nos hable un poco, Yoyi, bienvenido, de estos dibujos de Yoyi. Bienvenido, Yoyi, entonces queremos que tú nos hable un poco acerca de los dibujos de Yoyi Morel. Bueno, viendo esta sala majestuosamente encalanada como obra del maestro dominicano, excelente exponente, una exponencia muy buena de las obras que hay aquí. Me ha fascinado lo que he visto. El señor Braulio Rodríguez es propietario de parte de esta colección, que tiene muy buenos trabajos, a propósito que tiene unos dibujos de Yoyi que estamos aquí contemplándolo. De las cosas que Yoyi hacía con mucha pasión y mucho amor eran los dibujos. Los dibujos para Yoyi eran los momentos de entretenimiento que él tenía, o sea, los momentos de disipación de su faena cotidiana, o sea, de su trabajo como artista, de su labor creativa. Pero los dibujos de Yoyi eran como las válvulas de escape de Yoyi, cuando él no pensaba en el compromiso del trabajo, sino en el recrearse. Se tomaba una copa, tocaba el violín y hacía un apunte maravilloso, siempre con un tema aleatorio al costumbrismo o a las inquietudes que tenía en ese momento. Tenemos a uno de los artistas participantes, que es Víctor Jiménez, a quien le vamos a preguntar acerca precisamente de su obra, que nos hable un poco de su obra y que nos hable un poco acerca de su experiencia participando en esta exposición colectiva de Braulio Rodríguez, realizada, organizada por Braulio Rodríguez aquí en el Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago. Bienvenido, Víctor, y queremos que tú nos hables sobre tu obra. Sí, muchas gracias. Primeramente vamos a hacer una breve reseña de mi trayectoria. Soy un estudiante graduado de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo. Además de eso, también soy arquitecto, profesor ahora en la actualidad de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Con respecto a mi obra, tiene un matiz un poco enfocado a lo que es lo académico. Trato de buscar lo que es la compensación, el nivel del color en todo lo que es el campo visual de nuestra obra. Y luego entonces yo me preocupo por la forma, por los elementos que van a formar parte de la composición, tratando o llevándole un poquito una tendencia a lo que es el futurismo y el implemento de la transparencia, dejando sentir el elemento por completo que compone nuestra obra. Enfocándome mucho en el colorido, la representación del trópico, entre otras cosas, básicamente.
El Colegio Utesiano de Estudios Integrados CUEI UTESA, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. Televidentes, aquí estamos de nuevo en esta interesantísima entrevista con Edwin Lora, hablando sobre ese género musical, la música de los músicos, le dicen al jazz. Edwin, en esta segunda parte queremos hablar no solamente de jazz, no solamente del género musical, sino que queremos hablar de ti y queremos hablar de una actividad muy importante que tú vas a organizar aquí en Santiago y que vamos a darle la sorpresa a los televidentes de qué es lo que se va a hacer a través de Edwin Lora. Edwin, queremos preguntarte qué tú hacías allá en los Estados Unidos, si te dedicabas a la música, si continuaste haciendo música allá en los Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos yo estuve desde un tiempo estudiando en unos institutos gratis de la ciudad de Nueva York. Estuve también participando y estoy todavía participando con un grupo de músicos de blues en Hoboken. Tenemos unas actividades que tienen ahí más o menos unos 10 años y todos los fines de semana nos reunimos a tocar ahí. Es una actividad donde reúne músicos de Nueva York y de Nueva Jersey y es un sitio encantado. No tengo la forma para decirte que tengo el tiempo para que yo quisiera para dedicarme de lleno a la actividad de la música del jazz. Lo hago mayormente más por disfrute, pero también con el tiempo me he dado cuenta que eso me ha llevado a mí a la apreciación y como he sido siempre un ente cultural, de traer y unificar, apoyar, difundir el jazz y la música. Sí. Tu instrumento es la guitarra. La guitarra. La guitarra. Para los amigos televidentes que no lo sabían. Y queremos entonces hablar contigo acerca de una actividad que se va a organizar aquí en Santiago y que precisamente se va a organizar en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, que es un festival de jazz, que es el Festival de Jazz de Santiago, que va a empezar a organizarse aquí en el Centro de Convenciones y que el principal organizador y el ideólogo de ese festival es Edwin Lora. Háblame un poco de ese festival, cómo se te ocurrió, por qué se te ocurrió y cuáles músicos tú crees que podrían asistir a venir aquí a Santiago a ese festival de jazz. Bien, doy primeramente gracias al Centro de Convenciones por el apoyo que y la apertura hace a mis ideas de traer esto a la realidad. La idea de que Santiago tuviera un festival exclusivamente de para Santiago internacional, era una idea que se me había ocurrido hace unos 20 años, pero el tiempo no estaba. Y recuerdo que hablé con Jaime Tomás, sobre esta idea y lo que me decía Jaime Tomás: Edwin, eso está excelente, pero todavía yo creo que está muy adelantado, pero la idea es de que conjuntamente con una actividad que une a la sociedad, a la juventud, una actividad sana, productiva, se puede crear una actividad que represente el deseo cultural de compartir el jazz en Santiago. Al mismo tiempo que esa misma actividad sirva para nutrir a la juventud y también para desarrollar un turismo. Exacto, y se pueden, por ejemplo, una de las cosas que se tiene pensado es que se impartan clínicas a los músicos, que los músicos internacionales que vengan impartan clínicas a los músicos santiagueros o a los músicos nacionales, el músico que quiera venir aquí a Santiago.
y participar de esas clínicas puede hacerlo. Entonces, y que se hagan también conferencias con esos músicos. O sea, que se aproveche al máximo la presencia de esos músicos aquí en la ciudad de Santiago. ¿Qué banda tú crees que podría, especulativamente, porque todavía todo está en carpeta, pero especulativamente, ¿qué bandas tú crees que podrían venir aquí a la ciudad? Si tienen el tiempo disponible para la fecha, yo tengo ya la seguridad de Mike Stern y su grupo. Es un tremendo guitarrista de jazz, uno de los mejores guitarristas de los Estados Unidos, quizás del mundo. Uh-huh. Excelente exponente. Y el bajista de Taylor Fell me habló mucho de que quería impartir unas clínicas, al igual que Kimberly Thompson, que es una baterista que aquellas personas que lo vieron en Oklahoma hace un par de años se deleitaron viendo a esta muchacha Kimberly, excelentísima exponente de jazz. Tengo también la participación de otros músicos, Bill O'Connell, que fue pianista de David Valentín, uno de los pocos que quedan haciendo música de jazz latino. Él es profesor en una universidad en New Jersey y también se mostró abierto a la idea de traer su grupo, hacer una especie de recordatorio de la música de David Valentín, que fue algo que también en Altos de Chabón se expandió de manera de que cuando se tocó la música de David Valentín, se unificó la música de jazz latino, moderna, con ese concierto. Entonces yo quiero traer eso también acá, y traer ese grupo. ¿Y tú has pensado también en músicos nacionales, en músicos dominicanos? Manuel Tejada es un excelente exponente, aunque no tiene tiempo para dedicarse exclusivamente a la música del jazz, pero Manuel Tejada es un excelente exponente de jazz. Tiene un grupo que puede hacer una buena presentación, y quiero también abrirle paso también a los músicos dominicanos de aquí de Santiago, que por cierto, en esta ocasión cuando yo estuve en el lunes de jazz me di cuenta que los músicos están viniendo nuevos talentos, y eso es bueno, eso significa que hay crecimiento. Lo que necesita cambiar, creo yo, es el problema de los patrocinios, que la gente entienda que hay una, bueno, que los empresarios entiendan que hay una cantidad de público al que le interesa el jazz, desde hace muchísimos años le interesa el jazz, y que ese público sirve precisamente para su publicidad. O sea, que lo que se necesita precisamente es eso, lo que se necesita es patrocinio, y apoyo para todos esos grupos jazzísticos, músicos extraordinarios que tenemos en la ciudad de Santiago y en todo el país. Edwin, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos con ansias la realización de ese festival de jazz de aquí de Santiago. Hay otros festivales, ¿verdad? O sea, aquí en el país hay varios, incluso en Puerto Plata me parece que también hay un... Ese es un festival que tiene muchos años trabajando. Sí, muchos años. Y ya se conoce República Dominicana como destino de jazz turístico. Por ese festival. Sí. Bueno, pues muy pronto tendremos entonces también el Festival de Jazz de Santiago. Agradecemos a Edwin que haya estado con nosotros. Esperemos que dure un tiempecito largo aquí en la ciudad de Santiago y que tal vez más adelante también pueda regresar a nuestro programa. A ustedes, amigos televidentes, también les damos las gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que tenemos un portal que se llama culturadominicana.com, un portal precisamente sobre cultura dominicana, al cual usted puede acceder y tal vez incluso colaborar con ese portal que se llama culturadominicana.com. Y les recomendamos también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama Ciudad Cultural, el mismo nombre del programa, para que todas las semanas, aparte de ver el programa por la televisión, por el canal 54, ustedes reciban el programa directamente a su teléfono celular o a su televisor o a su computadora, todos los sábados a la 1:00 p.m. Muchas gracias por haber estado con nosotros y les esperamos la semana que viene en su programa Ciudad Cultural,
desde este bellísimo museo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Nos vemos entonces la semana que viene.